buenas tardes, Panamá. Señor presidente, buenas tardes. Hoy quiero hablar de un tema muy preocupante y sumamente importante para nuestra provincia de Chiriquí. Me acabo de enterar que la UNACHI se le suspende el apoyo de 5 millones de dólares, pero esto se ve reflejado en el recorte del presupuesto de la ayuda a nuestros jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Ellos sí pueden pagar las consecuencias. Tenemos planillas abultadas, pura maleantería y sinvergüenzura ahí. Sin embargo, hay más de 219 funcionarios que ganan más de 7 mil dólares. Un porcentaje de esto gana más de 8 mil dólares y otros ganan más de 9 mil dólares. Pero es más fácil recortarle la ayuda, el apoyo a los estudiantes que día a día quieren seguir adelante y echar para adelante. ¿Por qué no le recortamos el presupuesto a esos famosos bonos? A esos no, a los estudiantes, que paguen las consecuencias ellos. ¿Por qué no recortamos el presupuesto a esas planillas infladas? A eso no les interesa. Hay que sacrificar primero a los jóvenes. Mi apoyo total a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Meto.